Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes, una noche más aquí en Los Deportes de Relinchu TV, donde vamos a tener además protagonistas hoy de lujo, como son Ismael Esteban, ex campeón de España de ciclocross, bueno, muchos títulos en el ciclocross, venía del ciclismo convencional, luego pasó al ciclocross, también hace mountain bike, luego vamos a hablar y conocerle mejor al bueno de Ismael, que es un crack. Este pasado fin de semana competía en un campeonato internacional en Cataluña, y para el próximo fin de semana creo que se nos va a Francia, luego nos lo va a contar él. Y al final del programa vamos a hablar con Ana San Miguel, Sammy, conocida como Sammy, capitana del Rayo Santa Cruz en Regional Preferente Femenina, donde están segundas con 12 puntos a solo un punto del Nueva Montaña. Desde luego, la sensación esta temporada en la Regional Preferente Femenina están siendo tanto Nueva Montaña como Rayo Santa Cruz, y vamos a conocer un poco más pues a Sammy y de paso también a su equipo, al Rayo Santa Cruz femenino, que este año bajo la batuta de Dusko está haciendo una muy buena temporada. Así que nada, vamos al lío. Sí que quiero primero hablar y hacer la editorial, como hago cada miércoles aquí en Los Deportes, ya que me deja esta gente de Relinchu TV, pues de decir que, creo que es un día importante, ya que estamos en vísperas del 8 de marzo y van a haber pues eventos, no sé de qué tipo, y yo creo que, sinceramente, lo más inteligente por todo, por el contexto, por la situación epidemiológica y demás, pues sería hacer actos pequeños o que por un año no pasa nada, que seguramente que en el 2022 ya el 8 de marzo se pueda hacer lo que siempre se hacía y volver a una normalidad de verdad para hacer eventos multitudinarios, quiero decir, ¿no? Para reivindicar pues la igualdad, al fin y al cabo, que es lo que se reivindica así a grosso modo, ¿no? Y quiero poner de relieve cómo también en el deporte, en concreto, que es de lo que se centra este programa, todavía hay una brecha salarial bastante importante entre deportistas profesionales femeninas y masculinos. Y también, además, más allá del foco mediático, que es mucho menor para los deportes profesionales femeninos que masculinos, aunque hay en deportes que igual es menor la diferencia y que cada vez se está avanzando más en que al final pues tengamos una mayor igualdad, pero todavía está costando mucho, sí que también es un muro que cuesta muchísimo derribar también más abajo. Es decir, cuando ya el deporte no es profesional también cuesta mucho. El otro día hablábamos con una boxeadora que tiene un gran nivel y que seguramente a un chico con sus mismas cualidades le costaría menos llegar a dar ese pasito a nivel profesional. Y eso son cosas a corregir. Y queremos poner el foco aquí en Los Deportes y un servidor poner el foco ahí para que, poco a poco eso no sea así y que se vaya igualando todo. Luego sí que al deporte profesional y en la élite se habla mucho de que también es en función de lo que genere, ¿no?, ese propio deporte, y muchas veces en el deporte masculino se genera mucho más que en el femenino, pero volvemos a lo mismo, es porque la atención mediática, que al final hace que haya más sponsorización, se centra más en lo masculino, y creo que es responsabilidad desde medios como este, por ejemplo, pues poner el mismo foco en una cosa que la otra. Empezar a entender de una vez por todas que en el deporte el género tiene la importancia justa para la competición y los resultados, pero que al fin y al cabo no deja de ser lo mismo deporte, un mismo deporte, sea fútbol, baloncesto, balonmano, ciclocross, lo que sea. Luego, evidentemente, habrá diferentes marcas, sobre todo en cuestiones de atletismo o así, pero realmente creo que la responsabilidad nuestra, y más en unas vísperas de 8M, es decir, que hay que poner la misma atención a unos y a otras. Y eso sería un gran paso para derribar un muro que se está tardando en derribar, pero que poco a poco, con muchas protagonistas que, por ejemplo, han pasado por aquí, pues se va derribando. Pero bueno, que no me enrollo más, que vamos a arrancar con toda la actualidad polideportiva de Cantabria y enseguida vamos con Ismael Esteban. Bueno, pues ahí estoy, que me quería poner en bucle aquí Los Deportes. Me gusta tanto esas imágenes que las queríamos poner en bucle, ¿no? Bueno, que vamos a hablar del Racing, de Santander, del representativo que se decía siempre, ¿no? Sobre todo cuando estábamos en primera, y ahora que andamos ahí en los infiernos de la segunda B, pues bueno, también hay más representativos que llegan hasta la misma categoría, como por ejemplo el Club Deportivo Laredo. Pero bueno, saltaba la noticia de que se iba a albergar el 50% del aforo para el partido frente a la Real Sociedad B,
y no va a ser así. Definitivamente no va a poder ser un 50%. Lo ha aclarado, creo que ha sido en Arco FM, el responsable de sanidad, que ha dicho que no, que en el caso de ser más de 300 personas la capacidad de ese evento, que se tiene que seguir siendo el 20%. Por lo tanto, seguirán siendo esos 4.000 y pico, esos 4.444, creo que es exactamente la cifra. Y, por cierto, a día de hoy, a estos momentos, se han vendido ya para ese partido del domingo 2.618 localidades en un partido que es, desde luego, una auténtica final anticipada. Para mí, la clave, sin ninguna duda, quitar el balón a la Real Sociedad, ganar la posesión y, en base a eso, que aparezca la calidad de esos jugadores que tenemos en tres cuartos. Lo hablábamos el lunes en Saltando al Prau, un Saltando al Prau que, sinceramente, me lo pasé pipa, también recordando ese 5-0 al Barcelona, que tenía yo 9 añucos. Jo, si es que nos hacemos viejos. Pero bueno, ahí lo recordábamos, y como recordaba yo, que encima fue mi primer partido ahí en el Gallinero con las barras bravas. Pero bueno, que hay que decir que eso, que este choque es crucial para el objetivo del Racing, que es meterse entre esos tres primeros, y a partir de ahí se tendrá que pelear, que se tendrá que luchar, pues en la segunda fase, por intentar llegar al playoff de ascenso, y luego a partir de ahí ya veremos. Yo sigo viendo muchas carencias, no puedo ser hipócrita con vosotros y vosotras, y realmente creo que el Racing va a tener su techo ahí, pero mientras estemos en la pelea, habrá que estar a muerte con el equipo. Por cierto, un equipo que no va a contar con Lars Gerson, sufre un esguince con edema óseo en su ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, lo cual pues va a hacer que dude muchísimo su participación, no ya en la primera fase, sino incluso en la segunda fase. Así que malas noticias, la verdad que me da mucha pena. Ahora que estoy yo teniendo mala suerte también con las lesiones, me solidarizo y empatizo mucho con Lars Gerson, que llegara a un equipo nuevo con toda la ilusión, las ganas de debutar, de participar, de poner tu granito de arena, o por lo menos intentarlo, y que te pase esto, es una gran putada. Pero bueno, ánimo para Lars. Y bueno, decir que Laredo, por su parte, sí que jugará frente al Bilbao Athletic un duro partido en Lezama el sábado a las 4:30, en un partido en el que incluso puede echar un cable al Racing si gana, además de echársela a sí mismo. Hoy perdía el Baracaldo con el Amorebieta 0-1 en partido aplazado, por lo tanto el Racing va a tener más obligación todavía de ganar el domingo y de intentar ganar ese duelo directo en próximas semanas frente a la Amorebieta. Pero es que el Laredo, además, pues ese resultado, aunque le viene bien, necesita ganar para establecerse en esa mitad de tabla de la clasificación. Y en clave fútbol, antes de pasar al repaso desde preferente hasta segunda regional, decir que en la tercera división, que se trata los lunes, y que lo habíamos comentado, pero quiero también volverlo a comentar aquí, los deportes. En la gimnástica se acercan elecciones. El próximo 12 de marzo va a presentar la dimisión ya formal la directiva presidida por Tomás Bustamante, y se convocarán unas elecciones muy deseadas por gran parte del gimnasticismo. Siempre ha habido un movimiento, digamos, opositor a Tomás Bustamante. Ha habido muchas cuestiones en las que, para mí, Tomás Bustamante se ha equivocado y lo ha hecho mal, pero siempre defenderé que tampoco me parece que Tomás Bustamante se haya aprovechado de su cargo, eso para empezar, por ejemplo, ¿no?, para hacer cosas, pues, digamos, como en época de los chorizos en el Racing, ¿no?, por poner un paralelismo. Por eso, en algún lance de todos estos envites que ha habido entre la oposición y Tomás Bustamante, ha habido gente que ha entendido como que yo defendía a Tomás, nada más lejos de la realidad. Yo, más porque no tengo nada sentimental que me una a la gimnástica, mantenía una posición totalmente imparcial en todos estos líos institucionales. Pero sí es verdad que yo creo que se equivoca muchas veces. Ahora llega la oportunidad que buscaban esos socios opositores, encabezados en gran medida por Ciro del Barrio en muchas etapas, y que parece que hoy está todavía valorando si presentarse o no. Pues ahora, eso es lo bueno de ser un club deportivo, van a tener la oportunidad de votar a quien más les convenzca, y veremos si se presenta Tomás o no. Prestaremos atención a esto, y seguramente por esas fechas habrá que intentar hacer un programa especial, algo que dé la visibilidad a este problema que se está originando en la gimnástica de Torrelavega, o que ya está originado, mejor dicho, y que va a acabar en elecciones, porque creo que es muy importante prestarle la atención que merece a la decana del fútbol cántabro, que es la gimnástica. Y bueno, veremos a ver si en formato Saltando al Prau o en los deportes, lo iremos valorando. Y bueno, vamos a pasar a hablar de los resultados de esta jornada, de este pasado fin de semana, donde en la regional preferente, pues mira, hemos tenido en el grupo... perdón, esto es la regional preferente femenina, estaba mirando, me voy a equivocar. En la regional preferente masculina, grupo A, hemos tenido un Meruelo 0, Atlético Mineros 3, un Frajanas 1, Los Ríos 0, Santillana 1, Miengo 1
y Atlético de Bas 0, Velarde 0. Mira, recuerdo, y se me había pasado, mandar muchísima fuerza a la familia, amigos y toda la gente de la familia del fútbol cántabro, que volvemos a estar de luto por el fallecimiento de Fran Barquín, que, mira, tenía relación con el Miengo y que ha sido jugador del Atlético Mineros, por ejemplo, también, y también muchos años del San Martín, de Suances. Así que, bueno, pues que dicho quede. Vamos a pasar directamente diciendo todos los resultados de todos los grupos. Nos repararemos en las clasificaciones otro día, porque también hay que decir que realmente esta ha sido la jornada 4 y la clasificación, pues, real tiene unas jornadas más que la 4. Hay que decir que en el grupo B descansaba el Valle Lebaniego y ganaba el Gama 3-1 al Nueva Montaña, el Noja ganaba 2-1 al Ramales, el Ampuero le metía 3-1 al Rayo Santa Cruz, que se complica la vida por abajo, y el Colindres ganaba 2-1 al Villa Escusa. En otra categoría, ya en la primera regional, en el grupo A, el Monte ganaba 0-3 al Montañas del Paz, el Calasanz empataba 1 frente al Textil Escudo, descansaba el Santiago Galas, el Cayón B perdía el duelo con otro filial, con el Solares Medio Cudello, por 0-2, y el Santoña, que está peleando en lo más bajo de la clasificación, sacaba un punto en un empate a 0 frente al San Martín. A ver si van reaccionando los de Santoña, ya yo soy sincero, el Santoña es un equipo que me cae bien. El Bimenor B, en el grupo B de la primera regional, endosaba un 5-0 al Comillas, el Fortuna Camargo, que no levanta cabeza y perdía 0-2 frente al Minerva de Alberto Eguren, descansaba el Santillana B, el Río Gándara de Soba empataba 3 con el Iron Club de Vargas y el Atlético Mineros B, que ganaba 2-1 al España de Cueto, que llegaba como líder a este partido y que se ha llevado su primera derrota de la temporada. En segunda regional, en el grupo A, ganaba el López de Vega por un solitario gol a 0 en campo de Villaseville al Toranzo Sport, 0-1. El Rayo Santa Cruz B metía 5-0 al Buelna B, el Bezana B le endosaba un 9-1 a los Ríos C, el Iguña caía 1-3 frente al Olimpia, el Estrella Roja le endosaba un 7-1 al Atlético España de Cueto B, el Castro Verde ganaba 6-2 al Valdáliga y el Cuevas del Castillo, en el resultado posiblemente más normal junto al del López de Vega y quizá el del Olimpia, pues ganaba 2-1 al Naval B. Muchas goleadas en este grupo A esta semana. También lo ha habido bastantes goleadas en el grupo B, donde el Castro le metía 8-1 al Cuevas, donde el Revilla B le metía 4-0 al Nueva Montaña B, el Marina de Cudillo le endosaba un 4-0 al Liendo, el Jesús del Monte empataba 2 con el San Justo y los Ríos B, que empataba 1 con el Escobedo B. Cerraba la jornada el Buelna A, que perdía por 0-1 frente al Sámano B. El Unión Club fue retirado de la competición, como bien sabéis, y aquí lo conté saltando a prueba en su momento, porque yo era jugador del Unión y, por lo tanto, a la Peña Revilla, que le tocaba enfrentarse al Unión, pues descansaba, como veis ahí en la imagen. Y bueno, pues en fútbol femenino, vamos a pasar al fútbol femenino, el Racing Féminas, que juega este fin de semana ante el Madrid B, y es un partido importantísimo, aunque ya están clasificadas para la segunda fase, el Racing Féminas se juega la tercera plaza con el Madrid B y además arrastrar a la segunda fase, que es importante, la mayor cantidad de puntos posibles para, además, si queda terceras, pues se enfrentarán al segundo del otro grupo y, sin embargo, si caen cuartas, se enfrentarían al primero del otro grupo. Así que es importante en sus opciones de ascenso en esa segunda fase. Hay que prestarle atención. Hablaremos del Racing Féminas en próximas ediciones. En primera B, grupo 1B, que es donde tenemos a las cántabras, hay que decir que, bueno, pues que tenemos dos derbis en la próxima semana. Van a ser por Gimnástica va a jugar su partido frente al Castro en el Malecón, lo cual va a ser, pues, una pasada, yo entiendo, para las chicas, que, bueno, pues van a vivir una experiencia brutal, ¿no?, de jugar en el nuevo Malecón. Y mira, en eso de dar visibilidad y la importancia que merece también al deporte femenino, me parece un grandísimo acierto, ¿no? Además, mira, esta semana pasada el Racing B ganaba 3-2 dando un paso de gigante para estar en la fase de ascenso. En la segunda fase ganaba 3-2 al Sporting B, el Unión Deportiva Oceja Gimnástica de la Cabeza, vamos, perdía 4-0 con el Oviedo Moderno B, que es líder y destacado de este grupo. El Castro perdía 2-5 en un derbi con el Monte. Y bueno, pues esto hace que el Monte, que está con 17 puntos, quede a 5 puntos de la tercera plaza que marca el Racing Féminas B. Y tenemos derbi por todo lo alto, Monte Racing Féminas B. Solo le vale ganar al Monte y encima también esperar a la última jornada. Jornada para que pinche el Racing también fase de ascenso, pero va a ser complicado, así que habrá que buscar el Monte de Manu Gestera, entrar en esa tercera plaza, pero lo van a tener
muy complicado. De la regional preferente femenina, pues mejor lo vamos a hablar luego con nuestra protagonista, Ana San Miguel. Así que venga, vamos avanzando. Vamos al polideportivo, rapidito. El Sinfín que por 29-28 ante el Coavit Guadalajara. Además, le empata así el equipo manchego a 14 puntos a los cántabros y siguen a 3 puntos, eso sí, del descenso los de Víctor Montesinos. Así que con tranquilidad, debido a la Copa del Rey y a las selecciones del conjunto cántabro, va a descansar este fin de semana y el siguiente, 2 semanas, va a descansar en las que se aprovechará, pues bueno, pues que los jugadores lesionados se vayan recuperando, que le entrenador, gente, pues para tener al completo a su plantilla cuando vuelva a la competición. El Vasco Torrelavega, por su parte, ganó con un ajustado 28-29 en Alcobendas, en tierras madrileñas, con lo que suman otro importante triunfo y encima le afianza eso como líder de grupo y le coloca co-líder virtual en la segunda con 11 puntos y a falta de un partido contra Vestas Balonmano Alarcos Ciudad Real. O sea que a la segunda fase como líderes los de Torrelavega, los Guerreros Naranjas. El Unialdético Pereda Femenino, que vuelve este sábado a la competición después del parón por COVID, en el que se van a enfrentar al Balonmano Zuazo a las 7 de la tarde en la Cesarre, y vamos a intentar ver unas declaraciones de Sol Ceballos, jugadora. Bueno, Sol, ¿cómo habéis llevado todo este tiempo con el problema de los resultados? Bueno, la verdad que siempre parada y en seco con la competición, aparte con el partido que habíamos ganado en Puerto del Carmen, no nos tomamos bien, porque al final es lo que te digo, es un parón, retroceder un par de pasos tanto físicamente como en rodaje, y nada, la verdad que no nos llevamos muy bien, pero bueno, ya con muchas ganas de volver a empezar y volver a competir. Casi no tuvisteis tiempo de disfrutar la victoria en Lanzarote, ¿cómo sentís después de esa victoria? Bueno, sí, lo que decís vos, ¿no? Al final no pudimos disfrutar nada porque se nos vino la noticia esta del positivo. Pero bueno, no nos podemos olvidar que fueron 2 puntos súper importantes de cara a la competición. Y nada, ahora mismo ya con los pies en la tierra porque jugamos contra Zuazo y hay que estar a tope para ese partido. Hijo, es contra Zuazo y tenéis un maratón de partidos por delante ahora. ¿Cómo lo afrontáis? Sí, la verdad que sí. La verdad que nos viene bastante bien por el tema este de que estuvimos 10 días paradas. Y por una cuestión de, bueno, al final son un montón de partidos, sí, pero nos van a venir bien para coger mucho, o sea, para coger ritmo mucho antes, porque son tantos partidos en tan poco tiempo que nos vienen hasta bien. Bueno, pues ahí teníamos esas declaraciones de Ceballos y a ver si ese ritmo lo cogen rápido para esa maratón de partidos que les viene por delante al Atlético Pereda para pelear por seguir en la máxima categoría del balonmano español femenino. En plata, grupo B, el Beti Onac ganó las castreñas de Loizaga a Construcciones Castrurriales 40-21 y las camarguesas del Pendo también perdieron con el Sear Colores Zaragoza 29-28. El próximo fin de semana en el pabellón Juan de Herrera a las 7 de la tarde del sábado, el Pendo Camargo recibe a Basauri y Loizaga Castrurriales, que también el sábado a las 6:30, pero en este caso en el Pachi Torre, recibirá al Sear Zaragoza. Además, con público ya en las gradas, en eventos cerrados, también con esos protocolos de seguridad, distanciamiento social, etcétera, etcétera, que se tienen que ejercer, como en el resto de deportes que es en interiores. En baloncesto, el grupo Alega, que ganaba al Ciudad Ponferrada, hablábamos con el profe Alfonso Barros la semana pasada de que era un partido complicado porque llegaba después de un parón también por el tema de COVID, como le ha pasado al Uniatlántico Pereda, pero se impuso 84-61 en este partido y va a tener un marzo ajetreado también el grupo Alega Cantabria, que va a empezar este sábado con su visita a Madrid para medirse al Centro Básquet a las 8:30 de la tarde-noche ya, ahí en la capital de España. El femenino, vamos a hablar de la victoria de Igualatorio Cantabria Basketball Hops, que ganaba a la Universidad de Valladolid 39-40, Arsán Astillero cayó ante Ponce Valladolid 48-31 y las de La Paz de Torrelavega que descansaron, así que no han sumado ningún punto a su casillero, pero en este caso porque han descansado, no porque hayan sido derrotadas como Arsán Astillero. En el vóley hay que destacar la derrota por 3-0 en Melilla de la Vóley Textil Santanderina, mientras se prepara para abrir al público con todas las medidas de distancia social, como hemos dicho antes, y de aforo reducido para sus oportunos partidos ante Boiro e Ibiza, en casa en el Matilde de la Torre. En femenino todos fueron derrotas, tanto Laredo, Torrelavega 1895 como Astillero, perdieron todas en segunda división femenina, así que malas noticias. En atletismo, destacar que en el segundo control de invierno que se disputó este pasado fin de semana,
pues han hecho unas grandes marcas Marta de Andrés, Teresa Peral y Maite Granja, que batieron los récords absolutos de sub-20, sub-18 y sub-16 de pértiga, respectivamente. Por otro lado, también Martín Rodríguez pues ha puesto una nueva plusmarca, cántabra en sub-23 de 10.000 marcha en pista, así que le felicitamos. En el Nacional de Getafe de Campo a Través, ahí estuvo representación cántabra, los combinados sub-23 masculino y sub-20 femenino, que hicieron un buen papel quedando duodécimos ambos conjuntos. Santiago Cobo y Merche Palacios fueron los mejores seniors en meta en esa prueba. También destacar, y hablaremos de esto en el futuro, en un futuro muy cercano además, que Azara García de los Salmones ha tenido una victoria grandísima en la Transgran Canaria. Es una prueba de 129 kilómetros de carrera, tardan 16 horas o no sé cuántas horas en terminar la carrera. Además, empezó bastante mal, tuvo calambres a partir del kilómetro 6, lo pasó fatal, pero ganó esa competición. Y además también estuvo el cántabro Borja Fernández, que hizo una gran actuación quedando quinto. Es brutal de este deporte, el tren de montaña es durísimo. En ciclismo, pues destacar que se disputó el 39 Memorial Santisteban, que abría la temporada, y lo ha abierto con victoria para Iván Cobo de Lizarte, que además también su equipo ganaba la competición. En ajedrez, decir que este fin de semana empieza el campeonato regional absoluto, que se disputará durante todo el mes de marzo. En hockey, destacar pues que el tenis masculino vencía 1-2 al Jolaseta, y eso es una victoria muy importante por la permanencia, mientras que el sardinero de solitario. El próximo fin de semana, domingo a las 11:30, recibirá a Giner de los Ríos, y el domingo a las 10:30 el sardinero se irá a jugar contra Vallés Deportivo fuera. En femenino, el tenis cayó con contundencia 1-7 ante la Complutense y jugará su próximo partido el domingo a la 1 frente al Club de Campo allí en Madrid. El sardinero, por su parte, jugará el sábado a las 2 en Santander frente al Club de Campo como local y el domingo a la 1 frente a Complutense como visitante. Dos partidos este fin de semana para las de Ángel Lasso. En bolos, Copa Pebol, vamos a ver si tenemos por ahí el cuadro de los cuartos de final. Se tenía que disputar esta tarde el Torrelavega SIEC Hermanos Borbolla, el desempate, porque habían empatado a 3. El último chico se jugaba esta tarde, porque se iban a pasar del toque de queda, cosas del COVID. Y han tenido que jugar esta tarde el último chico y lo ha ganado Torrelavega SIEC. Así que ha pasado a los cuartos de final de la Copa Pebol. Prestaremos también atención a la Copa Pebol en un futuro. Y terminar diciendo que en motor ya hay calendario y que la primera prueba de motor en Cantabria que se va a realizar va a ser en abril y va a ser en el slalom de Bezana. Solo recordaros, y ya voy a pasar con Ismael, que me está esperando, Ismael Esteban, que bueno, si queréis hablar de cualquier deporte o creéis que nos hemos dejado algo en el tintero, cualquier historia singular de nuestro deporte cántabro que queráis que se cuente, que queráis visibilizar, como lo de Sara Romaña la semana pasada, que está con su gimnasio Dani Rasilla buscando financiación para competir en el Campeonato Nacional de Equipos de Murcia el mes que viene. Todo ese tipo de historias, lo que creáis que puede encajar, decírnoslo ahí a losdeportisrelinchu@gmail.com o por redes sociales y nos ponemos en contacto y hablamos largo y tendido de lo que sea. Y bueno, pues ya no me enrollo más. Creo que tenemos a Ismael Esteban por ahí. Vamos a ver si le tenemos. Yo creo que sí, ahí está. Buenas, Ismael. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Bien, aquí estamos, pasando un poquito. Me pongo a Ismael hoy. Bueno, te oímos ahí bien, te vemos bien, perfecto. Vayan volados que te meto. Bueno, a ver, es que nunca había hablado por aquí, tanto, bueno, es que trae que para todo, ¿no? Es una nueva experiencia, claro que sí, para conocer nuevas tecnologías. Ahora está muy, muy de moda el Twitch, además, te digo. Sí, no, ya, yo había oído hablar de ello, pero ya tengo que también a ver qué funciona con ello. Oye, ¿y qué tal en el campeonato que estamos en el fin de semana ahí en Cataluña? En el campeonato internacional, ¿qué tal te ha ido? Bueno, por una parte mal y por otra bien. Quizás el resultado no era el que esperaba. A ver, es un buen puesto porque es prácticamente la Copa del Mundo. Faltaban, digamos, 5 corredores punteros a nivel mundial nada más. Pero eso estaban todos. Y bueno, puesto 30, que está bien, pero bueno, sin la salida tuve un pequeño ahí percance y. Está complicado el tema luego para remontar. Bueno, ¿tenemos algún problema del sonido que se va y se viene? No sé si tienes cascos o algo así, que poder ponerte igual mejor algo el sonido. A ver si lo mejoramos algo. Vamos a esperar un poquito porque sí que al final se nos ha ido un poco el sonido. Y digo, bueno, pues vamos a mejorarlo, oye, a ver si podemos mejorarlo mejor para que podamos entender perfectamente. ¿Vale? Sí, mejor ahora. Ahora un poco mejor, sí.
Sí, sí, vale, vale. Ahora perfecto, bueno, bueno, como un tiro. O sea, que bien y mal ahí en Cataluña, pero bueno. Sí, no, a ver, las elecciones al final han sido buenas, que es lo que buscábamos, que también, que aparte del resultado, a veces las sensaciones son, si son buenas, también nos vale. Es la primera carrera, es el primer día y no siempre va a ser todo de lujo de salida, ¿no? Y además, la primera y ya estás preparando la segunda, ¿no? Que es este fin de semana en Francia, he visto que te vas. Sí, en Guéret. Es una C2 internacional también y nada, para allá vamos el viernes y corremos el domingo a la 1:30. A darle brea, como dices tú. Eso de darle brea siempre te lo veo por redes sociales, ¿eh? En Instagram y tal. Sí, sí, hay que darle brea siempre. Si no, estamos jodidos. Hay que decir que yo creo que es uno de los casos más claros que a poco que te veamos en Instagram o que te oigan hoy hablar o te vean aquí en Twitch nuestros televidentes, de que te apasiona tu deporte, el ciclocross. Y eso que empezaste en ciclismo convencional, ¿no? Pero a ti lo que te llamas el ciclocross, el mountain bike también. Sí, a ver, no, yo realmente empecé en mountain bike, eso fue donde empecé todo. Yo soy biker y luego me reconvertí a la carretera y al ciclocross también. Y, pero bueno, al final lo que me gusta es el ciclocross y el mountain bike, la carretera para entrenar. Sí, ¿no? Para los que no sepamos mucho de esto, porque nos perdemos un poco, ¿qué diferencia hay entre ciclocross y mountain bike? Bueno, pues a ver, la bici de montaña, todo el mundo sabe lo que es una bici de montaña, suspensión, bueno, en el caso de las de ahora ya son doble suspensión porque los circuitos son muy técnicos, hay bajadas ya con muchas piedras y senderos así bastante chungos. Y bueno, y la de ciclocross, la bici, pues es una bicicleta casi prácticamente así a la vista, parece una bici de carretera, ¿no? Al final el circuito es, vamos por, digamos, por praos, por circuito con barro y demás, y son más llanos los circuitos. Las carreras duran una hora y en mountain bike serían 1:30. Y realmente lo de la carretera no te llama mucho, pero hace poco te vi competir en una vuelta ciclista en Cantabria, no sé si con el equipo Gomur, ¿qué fue? Pues ¿Por colaborar un poco con Gomur o qué? No, a ver, con el equipo Gomur la hice el año anterior, este año lo hice con el Nesta. Y bueno, la verdad es que siempre me gusta correr la Vuelta a Cantabria o correr alguna carrera de carretera, pues para un poquitín buscando la preparación, ¿no? De cara a la temporada de ciclocross, en este caso fue. Y a ver, yo entreno mucho en carretera y metes muchos horas en carretera también. Y al final las carreras de carretera son importantes para coger un puntillo ahí, que te lleven un poco con el gancho los chavalillos y... ir calentando el motor. Y ahí poniendo el cuerpo a punto también para las competiciones, que imagino que son todavía mucho más duras, claro, pues el ciclocross o cuando haces mountain bike, que es mucha técnica, mucho bache, mucho camino diferente. Hace poco veía imágenes también de una carrera que has hecho hace poco, ahora no recuerdo cuál, que ibais incluso tramos por playa, ¿no? O por agua incluso, pasando brutal. O sea, las imágenes eran súper impactantes. Sí, no, era impactante hasta para mí, que ya estoy harto de correr. Eso fue el campeonato del mundo en Ostende, que eso fue algo inusual. O sea, era todo arena, era un circuito que era una brutalidad. O sea, si alguien coge una bicicleta y se va a la playa, al Incres o a donde vaya a la playa y se da una vuelta por la arena, se dará cuenta al metro y medio de que no se puede andar en bici por la arena. Bueno, pues el circuito aquel era prácticamente todo en arena. Joder, ¿cómo meten un campeonato del mundo ahí en un circuito así? Imagino bueno, que buscan la espectacularidad y tal, pero para vosotros es una matada. Algo diferente, la verdad es que era algo que, a ver, ahí en Bélgica se estila mucho, hay muchas carreras en arena, pero claro, son tramos de arena, pues un tramo de 100 metros, de 50, otro tramo de 150, pero aquello era 2 kilómetros de arena casi. Joder. Entonces, bueno, diferente, algo diferente que, oye, si buscan también, no todos los circuitos van a ser iguales, oye, yo... A mí tampoco pensé, a mí no me gusta la arena, pero al final no me disgustó tanto, oye. Sufrí como ¿te gusta un la perro. Al final? Sí, sufrí como un perro, pero bueno, al final todos íbamos jodidos igual en aquella situación. La verdad que en los campeonatos del mundo al final todavía, ya hablando del nivel del ciclocross también español, como tu compañero o excompañero ya, Felipe Orts y gente así, que también de otras comunidades autónomas que son buenos, que además de los que estáis aquí, ¿no? Como tú, como Kevin Suárez, no sé, Gonzalo Inguanzo, se me viene a la cabeza, muchos nombres me dejaré, pero al final falta un puntito ahí en los campeonatos internacionales con los belgas, holandeses, están un puntito más... mejor, digamos, ¿o qué?
Sí, a ver, hay que tener en cuenta de que el ciclocross en Bélgica es como el fútbol aquí. Entonces, el nivel es enorme, aquella gente gana millonadas, gana mucha pasta y al final aquí nos dedicamos a ello, pero somos profesionales de ello, pero digamos que en comparación somos de segunda división, ¿sabes? Comparación con lo que hay allí. Al final, si tú comparas lo que aquí hay un jugador de segunda división con una de primera, pues al final es un poquitín lo que pasa. Sí es verdad que a veces nosotros vamos allí, hacemos muy buenas carreras. Yo hubo un año que estuve en la Copa del Mundo entre los 15 primeros en varias ocasiones, y en el Mundial, bueno, estuve entre los 10 más o menos, pero bueno, ahí... Pero es una carrera, dos, te pueden salir, al final es muy complicado estar allí en su terreno. Además, eso, vas allí a sus circuitos, a donde lo tienen ellos trilladísimo, es complicado. De hecho, ellos cuando bajan aquí, siempre que hay carreras internacionales aquí, en el caso de Lorrio, de Yodio, de las que hacen aquí de Copa España Internacional, siempre bajan muchos belgas y aquí les ganamos. La verdad es que es algo raro, yo siempre lo digo que es que cuando salen de allí les cuesta andar lo que andan allí. Entonces, aquí siempre les ganamos y luego vamos para allá arriba y nos dan para el pelo. Así que... Lo tienen muy trillado allí, entonces. Sí, bueno, al final, a ver, yo creo que allí es una religión y a la vista está que tú vas a una carrera allí y ves, en cualquier carrera ves 20, 30 mil personas de público allí pagando entrada como si fuera el fútbol aquí. Al final es otro mundo. Entonces, bueno, ya desde chiquitines... desde que son críos lo están mamando, lo están y quieren ser, al final quieren ser corredores de ciclocross. Aquí la diferencia en España es que al final corredores de ciclocross somos cuatro, somos los que nos gusta o, ¿sabes? Es más complicado, o sea, nadie anda en bici creyéndose corredor de ciclocross, que todo el mundo quiere ser como contador. Ya, claro, al final sí que tira más eso, ¿no? El ciclismo en carretera... Que es lo que más se ve al final también en la televisión y lo que más se sigue, ¿no? Popularmente, así la gente, ¿no? Claro, quiere ser contador, ¿no? Pues igual cae en Felipe Orts, en Ismael Esteban, claro, bueno, porque no tenéis tanto foco mediático también. Eso es, sí, al final, bueno, sí, a ver, yo creo que el foco mediático también, oye, sí, en contra a ello, el ciclocross al final es algo que lo participa muchísima gente, que lo sigue muchísima gente. Y la verdad es que es raro que luego, pues luego la gente no se profesionalice tanto, ¿no? En el ciclocross. También es verdad que es eso, que ahora mismo pues no hay las oportunidades que hay, que pueden tener pues, la gente en un equipo de carretera al final, que hay más equipos de carretera y también es verdad que hay más competencia. Pero bueno, el ciclocross, la verdad es que somos poquitos los que vivimos de ello en este país. Y volvemos eso, a un punto en el que al final también se echan falta también las sponsorizaciones, ¿no? Al final es lo que dices tú, al final tenéis que invertir muchísimo tiempo, o porque os apasiona principalmente, y a partir de ahí sí, bueno, va habiendo sus apoyos, pero a veces cuesta igual encontrarlo más que en otros deportes. Sí, a ver, bueno, encontrar apoyos, a ver, yo en principio siempre he encontrado apoyos, pues, he tenido suerte de que más o menos he encontrado apoyos, siempre, también es verdad que siempre te faltan apoyos. Quizás somos conformistas, ¿no? con lo que tenemos, pero también es un deporte que es muy fácil de seguir, o sea, es muy fácil de seguir, la publicidad es muy buena porque al final es una temporada en la que no hay nada, no hay nada de ciclismo, el ciclismo de montaña está parado, el ciclismo de carretera está parado, entonces se genera muchísima noticia en el ciclocross y bueno, yo creo que hay empresas que lo han visto, que están viendo que el ciclocross genera mucho impacto visual porque en ese momento del año no hay nada de ciclismo que no sea ciclocross y bueno, poco a poco va para arriba en ese aspecto. Hay que decir que Ismael Esteban ha sido dos veces campeón de España, no sé si lo digo bien porque han sido bastantes títulos, pero que quizá sí. La más especial igual fue la segunda, ¿no? Yo recuerdo que hablé contigo en la radio y hablábamos de eso, de que fue después de una lesión que estuvo a punto de quitarte tu pasión de la bici, ¿no? ¿Y fue igual la más especial o has tenido después alguna que digas, no, pues en el tiempo que hablamos ahora he tenido alguna otra que mira, me ha quedado más con esta? No, yo creo que más especial que esa no he tenido ninguna por eso mismo, porque al final fue un año muy, muy duro. Justo antes de preparar la temporada, pues vamos, entrenando, me rompí las dos vértebras, prácticamente me quedé en silla de ruedas, fue un milagro. Fue un milagro que no me quedan silla de ruedas, fue un milagro luego que me recuperaba tan rápido, fue un milagro todo. Y luego, bueno, fue un invierno duro porque lo que
lo que yo no hice de pretemporada, lo que no hice de entrenamientos, tuve que estar entrenando. O sea, que al final estuve en Bélgica muchísimo tiempo entrenando muchas horas con agua, frío, pasándolas, pero canutas. Y al final, bueno, puse todas mis esperanzas en el Campeonato de España y la verdad es que fue un momento mágico, ¿no? Nadie ha dado un duro por mí. Si verá que ya estaba cerca de los primeros, cerca de Felipe en ese caso, y nadie ha dado un duro por mí y el único que daba el duro por mí era yo. Bueno, incluso Felipe ya también sabía que iba rápido, sabía que había estado entrenando conmigo, sabía cómo iba y él también tenía más cartas de oreja. Pero era el único. Él y yo solo sabíamos que si no ganaba él, ganaba yo. Te veía venir ya, Felipe, te veía venir ya. Pero... Y esa capacidad de sufrimiento, o sea, a nivel psicológico debió ser una prueba brutal, ¿no? Porque pasas de verte, pues que estás compitiendo a un grandísimo nivel, a verte en una silla de ruedas con muy difícil vuelta a poder, ya no digo competir al alto nivel que estás compitiendo, a poder montar en bicicleta con normalidad, aunque sea para pasear, ¿no? Y al final lo sacaste adelante, tienes que haber tenido una fortaleza mental y un apoyo, entiendo también, brutal para sufrir como un perro lo que sufriste. Sí, a ver, al final, yo siempre he oído que los deportistas que tenemos ahí, los ciclistas, tenemos ahí somos de otra pasta, no sé qué, o tenemos algo de la cabeza, o no sé si estamos chiflados o qué, pero bueno, la cosa es esa, que yo en ningún momento, o sea, yo era, desde el momento que me lesioné, era en plan de venga, vamos a ponme en marcha, que tengo que correr el mes que viene, que tengo que arrancar, que tengo que tal, y en ningún momento yo pensé nada negativo, todo era... Mira, que tengo que preparar la temporada, que venga, pues empiezo más tarde. O sea, en ningún momento era que jodido estoy, ni que era todo, venga, hay que ponerlo en marcha, hay que arrancar y también eso, la gente que tenía alrededor, pues lo mismo, pues venga, vamos para adelante, tal. O sea, al final todo influye, ¿no? La cabeza de uno que en ningún momento me rendí, no me digas por qué, porque al final no es algo que lo tuve que pensar, me salía solo. Y los que tenía alrededor tampoco, o sea, que... Ahí no había más opción, era o volver, vamos. Al final igual esa ha sido la clave, ¿no? Es decir, tener tan claro que, oye, trabajar, trabajar y trabajar, teniendo claro que ibas a tener ese punto final de volver. Luego encima vuelves al nivel que has vuelto, pues ya para flipar, pero que volver sí. Ya era un éxito, ya era la gran victoria era volver. Luego ya encima te llevas el Campeonato de España, lo que hayas ganado desde entonces, pues una maravilla, pero volver ya era un éxito y era un triunfo total, ¿no? Sí, es que ahí está el tema, es que te digo que ese invierno fue ya solamente la primera carrera, acabarla, bueno, acabé llorando, aquello fue la odisea, porque no me lo creía, o sea, era algo que era, vamos, viable, 2 meses después estar corriendo y además más o menos a un buen nivel, no estaba en cabeza, pero yo solamente el hecho de acabar la carrera, me acuerdo que fue en Llodio y ese fue uno de los mejores días de mi vida, vamos. Claro, es que es la recompensa a tanto sufrimiento, a tanto trabajo, a tanta rehabilitación, porque la rehabilitación tuvo que ser larga también, que estabas día y noche prácticamente, o sea, no había descanso o tenías algo. No, descanso cero y luego, a ver, la rehabilitación ha seguido funcionando y a día de hoy todavía tengo los hierros puestos porque no me los pueden quitar y tengo que, al final tengo que trabajar mucho y tengo que, para poder estar a un alto nivel, pues tengo que seguir currándomelo a tope. Pero ya te digo que esa temporada propia, yo gané el Campeonato de España, para que te hagas una idea, sin poder atarme las zapatillas. O sea, yo estaba un año para poder agacharme a atarme las zapatillas, ¿sabes? Aunque bueno, la gente me veía que me subía a la bicicleta y iba por ahí como un tiro, pero yo el mero hecho de cogerme las zapatillas y amarrármelas, pues no podía agacharme. O sea, más de una vez, de hecho, al principio me las amarraba a Felipe alguna vez, ¿no? O sea que... Pero tienes que tener una tolerancia muy grande al dolor, porque te tiene que doler la espalda, incluso a día de hoy, después de un campeonato de exigencia y tal, con los hierros y eso, tienes que notar ciertas molestias, ¿no? Aunque igual ya, eso, te has acostumbrado, entre comillas, ¿no? Sí. Eso es, el cuerpo al final se va adaptando, sí, eso es, al final el cuerpo, yo me doy cuenta que es inteligente, se va adaptando a la situación. Y bueno, sí, a ver, tiene al final la espalda, pues tengo que cuidarla más, a veces pues te da guerra, pues los hierros están ahí, pues muscularmente al final hay otros músculos que se te cargan más, lo que sea, pero bueno, para eso están los fisios y para eso está el entrenamiento y para eso está el fortalecerlo y trabajar. O sea, lo único que tengo que pensar es que tengo que trabajar más, un poquito más que los demás y ya está.
Oye, ¿y dónde tienes los próximos retos? He leído por ahí, justo antes de entrar a la entrevista, miraba ahí las últimas cosas y tal, y veía algo de que querías ir a los Juegos Olímpicos, pero claro, con todo lo que ha pasado y tal, yo no sé ahora, porque hacer planes hoy en día es complicado con todo esto del COVID. A ver, el año pasado intentamos dar salto a los Juegos Olímpicos, pero bueno, empezamos la temporada muy bien. Fue justo en Portugal, hice tercero, una carrera internacional como la del domingo pasado. Y justo fue cuando nos metieron en casa y tal, y bueno, y este año pues estamos en la misma, ¿no? Más o menos somos 6 corredores que estamos ahí en la lista para los Juegos Olímpicos, para 2 plazas que hay, que bueno, más o menos está la cosa bastante igualada y estaremos ahí peleando hasta mayo, que en mayo es donde el seleccionador va a decidir quiénes son los que van a ocupar esas plazas. Y estaremos ahí a tope. Así que ahora mismo es mi último cartucho ya para pisar los Juegos Olímpicos y vamos, voy a dar todo lo que tenga y más. Es decir, todos los campeonatos de aquí a mayo, todo lo que vayas a competir siempre con la vista puesta a convencer al seleccionador, ¿no? Para eso que es. En esos Juegos Olímpicos. Eso es. Ahora mismo lo que interesa es correr carreras internacionales para coger puntos UCI. Para tener una parrilla de salida buena en las próximas Copas del Mundo que empiezan en mayo, en Alemania y en República Checa, y ahí es donde nos jugamos los cuartos. Pero, bueno, ¿al final es puramente decisión del seleccionador? Sí, sí. Va a depender del resultado también. Va a tener ahí nos paremos donde si logras un puesto, pues ya tienes plaza fija, pero claro, estamos hablando de hacer entre los 5 primeros en una Copa del Mundo. Y claro, se supone que somos 6, o sea, bueno, puede hacer uno entre los 6 primeros o ninguno. Entonces, bueno, a ver, es un poquitín también a criterio de seleccionador. Como siempre ha sido también, pero bueno, como en todos los deportes al final. ¿Quién es el seleccionador? ¿Cómo se llama? Porque no... Iker Zabalas es el nuevo seleccionador que han nombrado este año. Pues nada, vamos a empezar a freír la correos electrónicos desde Cantabria, a meter presión. Aquí en el chat están poniéndote por las nubes. Veo aquí José Varello, que dice que eres un orgullo para la afición cántabra. Bueno, de todo en este sentido, ¿no? Estos comentarios que están viendo. Pues nada, ponemos el correo electrónico, que esperan profesional eres, ahí lo ves. Muchas gracias. Podemos buscar ahí el correo de Miquel y freírle, oye, que sería un colofón brutal, ¿no? Sería un colofón brutal, olímpico, Sisma. Sería, pues sí, la verdad es que yo ya me iría a gusto para casa, vamos. No retirarme, porque retirarme todavía no pienso, porque al final yo cada año le saco un punto, un poco más de punta al lápiz, y cada año estoy disfrutando más y cada año descubro algo nuevo y mejorando algo. Así que yo creo que al final la edad está en la cabeza, eso cada vez lo tengo más claro. Y bueno, a ver lo que duramos y a ver si está ahí de suerte y pisamos las Olimpiadas. Sí, me siento muy identificado con eso que dices, porque a partir de cierta edad, yo tengo 35 ahora y he vuelto ahora a federarme en el fútbol y tal con 35, y cuántas veces me dicen los colegas, ¿dónde vas ya con esa edad y tal? Joder, porque si yo me siento bien y disfruto y oye, me dejan un hueco, pues ahí estoy, ¿no? ¿Por no, qué no? Está claro, a ver, el que venga, yo siempre lo digo, yo estoy aquí porque no viene uno joven detrás a quitarme, mientras yo siga, o sea, mientras no venga otro más joven y me empiecen a ganar, o me empiecen a quitar, o me empiecen a pasar por encima, yo aquí sigo. O sea que, pero vamos, tendrá que venir por abajo. Eso es lo, vale. Es lo importante también. Pero vamos, que de momento no es de esto de, bueno, esta temporada ya, igual la que viene, no, para eso nada, o sea, tú estás centrado en seguir. No, yo ya te digo, de momento, ya te digo, mientras la caldera funcione, que de momento funciona, cuerpo va bien y ya te digo que, vamos, a mí el cuerpo me pide guerra y hasta ahora me la pide, se la doy y reacciona. O sea que mientras tanto y mientras siga disfrutando, aquí estaré. A darle brea y brea. Brea tope. Bueno, oye, y ya vamos terminando, pero ¿cómo ves la salud del ciclocross en Cantabria? Hay gente muy buena en Cantabria, hay buenos corredores y corredoras. ¿Cómo está de salud en cuanto a corredores y corredoras, ¿no? Luego sí que es cierto que también pues podemos hablar de muchas situaciones, como el apoyo que se le puede dar desde instituciones, mil cosas, pero en cuanto a calidad de corredores, ¿cómo vamos? A ver, yo creo que Cantabria siempre ha sido una potencia en el ciclocross. Al final, de hecho, para mí, yo, bajo mi punto de vista, siempre somos los que menos
y siempre somos los que más. O sea, con menos corredores siempre se saca más calidad. Al final, ahora mismo, yo creo que los tres corredores punteros que hay en España, Felipe, Kevin y yo, pues dos de ellos somos cántabros. Al final, y la cantera que viene por debajo, pues como Inguanto o incluso el propio Alen Suárez, hermano de Kevin, pues yo creo que también apunta maneras. Las chicas, bueno, pues las chicas igual todavía no están a la altura de las asturianas, porque las asturianas llevan unos años que tanto Aida como Lucía y ahora ha salido Sara Cueto también, que están un poquitín por encima, pero bueno, yo creo que, a ver, hay que tener paciencia. Ya Meruelo tiene muchísimas chicas ahora muy jóvenes y al final también de la cantidad sale la calidad. Yo creo que de todas esas chicas que hay ahora mismo con los 18 que son muchísimas, tendrá que salir más de una y más de tres que funcionen para estar delante a nivel español. Oye, y en esos Juegos Olímpicos, independientemente de quién vaya, ¿podemos optar a traer algún metal en ciclocross o es complicado por el tema de lo que hablábamos antes, de que belgas, holandeses? Sí, no, a ver, los Juegos Olímpicos sería mountain bike, los Juegos Olímpicos. Ah, mountain bike. Sería mountain bike, sí. A ver, el hecho de lo más difícil, mi punto de vista es que lo más difícil es ir a los Juegos Olímpicos. Luego ya una vez que estás allí, al final está muy limitada la participación. Salen 40 corredores, una cosa así. Cuando en la Copa del Mundo salen 150. Ya. Entonces, claro, y ten en cuenta que en España hay 6 corredores que en Copa del Mundo están entre los 50 primeros. O sea, y ya te quitas a 4. Suiza lo mismo, Francia lo mismo, al final. Digamos que corredores punteros de Copa del Mundo solo corren 15 en las Olimpiadas, entonces es bastante más es una carrera mucho más limpia que cualquier carrera de Campeonato del Mundo o de Copa del Mundo bastante más limpia, o sea que es mucho más fácil realmente hacer un buen puesto en unas Olimpiadas, a pesar de que el nivel es más, la gente va preparadísima, claro, pero la carrera es más limpia, entonces digamos que es la carrera más justa. El que gana las Olimpiadas es el mejor, porque en una Copa del Mundo te puedes quedar un poco atrás en la salida o tener un traspiés y te pasan 50 tíos y ya no tienes nada que hacer. Sin embargo, las Olimpiadas es el que gana al final, es el puesto que le toca. O el que hace quinto, o el que hace tercero, el que hace segundo, es el puesto que le toca. Sí, pues mira, he originado ahí un poco de debate en el chat, sí. Porque decían que el ciclocross debería de ser olímpico también, ¿no? Hay muchos deportes que sí. Yo creo que al final se quedan ahí fuera y... Pero bueno, mountain bike está bien también que lo sea y a ver... Esas opciones, sí que es cierto eso lo que dices, ¿no? Que al final sí que siendo una carrera en la que hay menos corredores, 40, sí que te da más libertad a la hora de, si tú estás bien, estar ahí, porque no te da esa circunstancia de ser 150 tíos, que es que cualquier factor ajeno a ti te puede marcar la carrera. Ya no es que tú tengas una mala salida, no es que se te cae uno delante, lo que sea, porque hay muchísima aglomeración y ya te marca totalmente la carrera. Efectivamente, no, te elimina. O sea, en una Copa del Mundo ahora mismo, tú ten en cuenta que solamente para competir en la Copa del Mundo tienes que tener 60 puntos UCI. Ahora mismo en España no sé si habrá más de 5 corredores o 6 que puedan acceder a correr una Copa, o sea, más de 10 corredores que puedan acceder a correr una Copa del Mundo de cross country. Entonces, todos los que corren son gente muy buena. O sea, entonces, si tú te quedas en 50, vas en 50 y es muy complicado adelantar ahí porque todos corren como tú. Pues bueno, al final no nos queda más que desearte suerte para este próximo fin de semana en Francia. Les vas a dar bastante envidia a más de uno, que ahora con esto de las restricciones de movilidad, por el tema de la pandemia, la situación que estamos viviendo, pues mira, te vas a poder ir a otro país y todo y a disfrutar sí, además de lo que te gusta. Eso sí, eso es a base de PCR, voy para acá y para allá. Vengo con el palito. Joder. Se hace pesado, ¿no? Pues claro, que cada competición, a pasar las pruebas, ¿no? A meter el palito, es un coñazo, porque al final tienes que tenerlo todo muy, muy bien organizado, tienes que ir con unas horas mínimas con el PCR hecho, tienes que calcular para volver a casa, pues claro, ahora si vienes en un avión a España también tienes que volver con PCR, entonces ¿sí? Es un poquitín, es un poco jaleo, pero bueno, al final nos estamos acostumbrando a ello también, nos estamos organizando ya como podemos y pero bueno, al final es lo que toca. Intentar disfrutar al máximo de tu pasión, de la bici, que encima, macho, ¿cómo entiendes de bicis? Yo cuando veo ahí que te desmontas y pones por piezas las diferencias de la de ciclocross, de la mountain bike,
Ver, yo también, aparte de corredor, soy mecánico también, entonces, bueno, claro. Curra muchos años de mecánico también, y aparte me gusta las bicis desde siempre, mis bicis me las he hecho yo, y a pesar de tener mecánicos, lo que sea, un equipo, siempre las bicis me gusta repasarlas yo, hacerlas yo, y la mecánica y las piezas de bicis y demás es algo que me apasiona, vamos, o sea que... Pues a ver si te vemos haciéndote la bici para ir a los Juegos Olímpicos, tío. A mí ahora ya me voy a centrar, va a estar pendiente, porque ahora ya quiero que vayas a los Juegos Olímpicos para decir, mira, ese estuvo conmigo ahí en los deportes, ahí en el HTV. Bien, venga, a ver si es verdad. Pues nada, Ismael, que muchísimas gracias por haberte dejado liar para pa estar aquí hoy con nosotros. Nada, y un placer. Gracias a ti. Gracias a ti, hombre. Saludo. Venga, un saludo. Bueno, y nosotros ahora vamos a seguir. Creo que tenemos a mi amigo Jesús. Jesús creo que tiene que estar por ahí. Vamos a ver si le veo. Jesús, ¿qué tal? Aquí estamos. Bien, bueno, ¿qué tal todo? Vamos a dar un cambio de tercio. Vamos a hablar de fútbol femenino. Pero bueno, qué pasada hablar con Ismael, ¿eh? A mí, joder, hablé en su día en radio con él y ya me gustó mucho y hoy todavía me ha gustado más. Y además, aprendiendo, porque sí es verdad. Yo pensaba que era ciclocross en los Juegos Olímpicos, fíjate, y es mountain bike. Sí. Y fíjate las distintas modalidades y un crack de lo suyo, tío. No, muy bien. Yo la verdad que todos los miércoles aprendo deportes gracias a los deportis. Muy, muy bien, ha estado muy interesante. Pues ahí por lo menos, mira, ya estamos consiguiendo algo, ¿no? Abrir y dar a conocer deportes, que era una de las principales motivaciones de hacer los deportis también, porque muchas veces, y Jesús es hombre de fútbol también, como un servidor que me apasiona el fútbol, pero joder, hay mucho más allá del fútbol y muchas veces no le damos la importancia que tiene, y fíjate qué historias tenemos, como las de Ismael en ciclocross o tantas otras, ¿no? Pero mira, ahora sí que vamos a hablar de fútbol y lo vamos a hacer de fútbol femenino. Vamos a ver si tenemos a Ana San Miguel, estaba teniendo problemas técnicos con la cámara. Pero si no, mira, pues vemos la foto de ella y si la podemos escuchar, muy buenas. No sé si me oís. ¿Me estáis oyendo? Sí, exactamente. Sí. Pues es que no sé qué pasa con la cámara, que no me... A ver, ahora me cago en 10. Nos está muy cortando. A ver, ahora... Sí, te oímos perfectamente. Que intento poner la Mac. Te oímos perfectamente. Si quieres lo hacemos así, te oímos y charlamos. Vale, voy a intentar lo de la cámara, pero cada vez que intento acceder con la cámara se me va lo del micrófono, o sea que... O sea, no sé si es lo de taparte la cabeza o taparte los pies. Estamos ahí. Bueno, si no, te esperamos un poquitín. Hay que decir que la regional preferente femenina, Jesús, que tú la sigues mucho, entrenabas el año pasado, de hecho, ahí en el Bezana. Y que hace dos, un poco más. Hace dos. Siempre me voy yo al año pasado, yo no sé por qué. Estoy con que el año pasado y hace ya dos temporadas. Pero bueno, que el Rayo Santa Cruz, que San Miguel, nuestra protagonista, lleva ya 2 años allí, es capitana, y esta temporada que está compitiendo con el Nueva Montaña, que ya hemos hablado en alguna ocasión de que el Nueva Montaña había hecho muy buen equipo y está a un punto el Rayo Santa Cruz. Igual no se esperaba tanto al Rayo como si al Nueva Montaña en esa disposición, ¿no? Y sorprende también, y a mí personalmente, me gusta también que ya no esté un Monte o un Racing, ¿no? Que hay otros equipos que van entrando en esa preferente arriba. Sí. A ver, la verdad que hemos dado un poco la sorpresa, es lo que pretendíamos este año, la verdad. Pero sí, sí que es verdad que yo, sinceramente, al Montaña no me lo esperaba este año. Ha sido así un poco última hora que me he enterado que se acaba en equipo, pero bueno, creo que estamos ahí arriba, así entre el Montaña, el Bezana y nosotras, se disputa un poco la cosa, pero bueno, mejor. Tú hay que decir, Ana, que tienes pasado en el Racing Féminas y también en el Monte. De hecho, yo cuando me he estado informando un poco sobre ti, y porque sí que al Racing Féminas le he visto más en el pasado que al Monte igual, al Monte le he visto menos, y me hablaban siempre de que eres una tía súper currante y que con mucha velocidad, además, ¿no? Que aportas mucha velocidad. Ahora en el Rayo, ¿cuál es tu función principal en este Rayo, en lo puramente de juego, de fútbol? Pues la verdad, o sea, sí, la velocidad es mi punto principal, la verdad. Jugamos, o sea, juego arriba y sí que es verdad que le doy ese puntillo al equipo, pero bueno, al final la aportación es de todas. Pero bueno, sí, la velocidad y no sé, supongo que los goles, espero, sobre todo este año. Es lo que se espera, ¿no? De los que jugáis arriba. Sí, pero bueno, también han venido chicas nuevas este año arriba y la verdad que nos vienen genial y se comparte eso, así que bueno. Eso te iba a preguntar. ¿El año pasado fue el primer año del Rayo Santa Cruz en femenino? Sí.
Y ya llegaste tú en ese año y ya eres una de las capitanas. ¿Ha cambiado mucho la plantilla del año pasado a este? Bueno, pues la verdad que bastante. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, sí, ha cambiado bastante. Pero claro, bueno. Pero aquí nos encontramos también con que, claro, es buscando pues tener a las mejores seguramente, pero por el tema de que cada vez hay más jugadoras, ¿no?, en la regional preferente, que es una muy buena noticia, pero al final también se hace ese corte, ¿no?, de las que venís, que ya tenéis cierta experiencia, como tú misma, sí, en equipos competitivos y quizá otras chicas, otras mujeres que vienen a competir de nuevas, que no tienen esa experiencia y se ve un poco ahí el contraste, ¿no? Sí, la diferencia, sí, sí, eso sí es verdad. Al final, el año pasado sí que era un poco más la plantilla de iniciación, por decirlo de alguna manera, y este año sí que se buscan un poco otros objetivos y ha cambiado en ese sentido. De futbolísticamente hablando, pues la plantilla es algo mejor, la verdad, bueno, para mí bastante mejor, pero bueno, sí, sí que es verdad que se buscan otros objetivos, entonces las jugadoras pues también cambian un poco. Pero bueno, uh-huh, siempre es como para ir a mejor, así que esperemos que lo consigamos. Desde luego que sí. Bueno, en estos años, en estas temporadas que llevas, la regional preferente habrá crecido muchísimo en cuanto a nivel, digo, ¿no? Sí, 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 muchísimo. En muy pocos años, la verdad que los equipos, vamos, sobre todo en preferente, que es, al final formas un equipo y es a donde vas, a la liga a la que vas, al preferente, o sea que sí, sí, vamos, han salido muchos equipos nuevos. ¿Estáis con el objetivo de dar el salto a la primera B, como ha hecho el Castro, por ejemplo, ¿no?, que la verdad es que lo están pasando mal en cuanto a resultados, tienen 0 puntos, pero hombre, ahí están, ¿no?, viviendo la experiencia de estar en una categoría nacional. ¿Ahora mismo os planteáis ese objetivo o es muy pronto todavía? A ver, es que el objetivo a principio de año era ese, bueno, a principio de temporada, por decirlo de alguna manera, pero como no hemos empezado a tiempo, que si luego no sabemos si es solo ida, si va a haber playoff, si no va a haber playoff, pero bueno, al final yo creo que el objetivo es quedar por arriba, que lo conseguimos, pues mucho mejor. Y si no, pues el año que viene será. Pero bueno, en principio el objetivo es quedar por arriba. Lo que sí que se te ve, y ya dejo que te pregunte también Jesús, es que estás a gusto en el Rayo, ¿no? A ver, sí. Sí, 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 sí. Claro, muy a gusto. He vuelto a disfrutar un poco del fútbol, por decirlo de alguna manera. ¿Habéis creado como ambiente familiar ahí? Conduzco de Mister, ahí habéis creado un ambiente familiar. Sí, desde el año pasado yo creo que sobre todo es un objetivo principal eso, tener buen ambiente en el equipo. Y sí, yo creo que este año también lo estamos consiguiendo. Sí que es verdad que pues al final, como no tienes los vestuarios, no tienes esos ratos para estar con las compañeras, pues se hace un poco más difícil. Pero bueno, yo creo que el ambiente es muy bueno. Y es fundamental. Yo siempre soy muy pesado con esto, ¿no? Yo juego al fútbol, de hecho estoy ahora con el Rayo B, con el Rayo Santa Cruz B. Empecé en el Unión y yo siempre lo digo esto mucho, Jesús, tú que eres míster también. Sobre todo en ciertos niveles, ¿no? Igual ya si eres un nivel profesional y tal, puede ser otra cosa, pero yo creo que el buen ambiente en el grupo es que es fundamental, es que sí, yo la verdad que creo que es lo primordial, ¿no? Sí, es verdad. Jesús, ¿quieres preguntar algo, Ana? Sí, claro, claro. Hay bastantes equipos nuevos esta temporada. Vemos que el Montaña está primero, ha hecho un buen equipazo, pero ¿cuáles son los equipos a los que más temes en esta categoría? Pues a ver, temer, yo creo que no tememos a ninguno. Sí que es verdad que la temporada no la hemos empezado con muy buen pie, jugamos contra el Montaña y la verdad que no se nos dio nada bien, empezamos un poco adormiladas, por decirlo así. Pero bueno, yo creo que, a ver, temer no temo a ninguno, sinceramente, pero sí que es verdad que el Montaña y quizá el Bezana, que son los que están por arriba con nosotras, pues pienso que son un poco los más difíciles. Sois, si no me confundo, las terceras máximas goleadoras, pero también el tercer equipo con más goles en contra. ¿Qué le falta a este Rayo Santa Cruz para terminar de mejorar esos números? Es que es lo que te digo. O sea, si te fijas, los goles en contra que hemos tenido este año han sido todos en el primer partido contra el Montaña. Creo que nos metieron, no sé si fue un 8-0 o algo así, y la verdad que eso ha hecho que los números vayan un poco regulares. Pero bueno, yo creo que desde el segundo partido en adelante, desde que acabe lo que es la temporada, van a ir a mejor. No creo que ¿Pero qué pasa ese día, Ana? Nada en concreto.
¿Qué pasó la primera jornada? Porque la verdad es que sí que fue muy llamativo, ¿no? Ese resultado. Y luego, sí, sí, de repente, os habéis puesto las pilas y no hay quien os pare. Pero exacto. Teníamos dos opciones. O nos poníamos las pilas o seguíamos así. Entonces, nada. Yo creo que a partir de segundo partido ya todo ha ido mejor y creo que los números ya se van a poner mejor de lo que están, la verdad. No creo que necesitemos nada en concreto, ni creo que sea nada relacionado con culpa de la portera, ni nada que ver. Es simplemente eso, que el primer partido no se nos dio bien y ya, nada más. Jesús, sigue, sigue. Sí, no, yo te quería hacer una pregunta ya un poco fuera de la liga, y es que estos días se han hecho virales unos comentarios de un concejal de andaluz hablando, sí, de fútbol femenino, uh-huh, que te leo textualmente, me dicen que cuando juegan al fútbol las mujeres no les damos la misma importancia que a los hombres. Hay deportes en los que el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer. No tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que una mujer. Díganme alguna mujer que esté en un equipo profesional que esté en primera división. No hay más que darse cuenta de eso. ¿Qué opinas de comentarios de como este? Mira, no sé. Es que yo considero que gente con estos ideales los va a ver siempre y más. O sea, es que no puedes intentar cambiar la mente de todo el mundo. Esto poco a poco se está viendo que va a ir a más y que está creciendo y que el fútbol femenino va a ir a más porque hay gente que cree en él. Entonces, no podemos estar todo el día pretendiendo de leyendo los comentarios. Al final, en las redes se ponen muchos comentarios malos. Entonces, darle bombo a todas esas cosas es, yo creo que, vamos, que no se debería de dar bombo, pero bueno. Es que gente que piensa así va a ver siempre, yo creo. O sea, no, poco a poco, no, las nuevas generaciones, todos nosotros, pues creo que el pensamiento ya no es el mismo. Pero espero que esa gente deje de existir algún día, o por lo menos sean... Sí, por eso, que además, nuestras generaciones, yo creo que van a tener otro pensamiento sobre el fútbol femenino. Pero es que... Entonces, pues, no. Además, yo aquí siempre digo lo mismo. He hablado muchas veces con Silvia, con la capitana Racing, sí, Féminas, que seguro, sí, coincidiste con ella. He hablado, sí, muchas, sí, veces con Cris Acebal, con el propio Jesús, sí, yo qué sé, con Oru de la Unión de cuando está la gimnástica. Joder, muchas jugadoras, ¿no? Hanna misma, que pasó por aquí, sí, del Revilla, ¿no? Que está en el Revilla ahora. Y, pues, si es que al final siempre llegamos a la misma conclusión. La cosa es verlo. O sea, ir, claro, a ver un partido de fútbol femenino. Y te va a gustar porque es fútbol. Eso es lo principal. Y lo segundo, porque sí se juega bien al fútbol, en el fútbol femenino. Y tácticamente es muy bonito ver fútbol femenino. O sea, a mí me gusta. Es que no lo digo por decir ni porque toque, ¿no? Es que es bonito ver el fútbol femenino. Y además, con el crecimiento tan grande que estáis teniendo estos últimos años, a todos los niveles, individualmente vosotras, pero también colectivamente, a nivel de entrenadores de los equipos, que preparan mucho más las cosas. Yo creo que vamos, que tontos va a haber siempre, pero que el por camino... Eso que en eso es en lo que hay que fijarse, en el crecimiento que está teniendo y poco a poco que se ve que está yendo más y ya está. Esos comentarios inútiles no sirven para nada, la verdad. Pues sí, la verdad que sí, esperemos que poco a poco la gente que tiene esos pensamientos o vea el fútbol femenino, como dice Lipe, y vea la realidad de lo que es un, pues un deporte. O dejen de existir directamente, pero eso lo tenemos más complicado. Claro, eso es. Sí, a ver, hay equipos muy jóvenes este año, destaca mucho equipos muy jóvenes como el Villascusa. ¿Qué le dirías a esos jugadoras desde tu veteranía para animarlas a que sigan, aunque tengan malos resultados en la regional preferente? Porque al final esto es una liga que sabemos que es una competición, que es una carrera de fondo y hay que aguantar porque ahora hay jugadoras, por ejemplo, eso, en el Villascusa hay jugadoras que conozco yo con 15 años y en el Revilla y van, sí, a tener que soportar mucha intensidad. Son equipos que se han juntado niñas que venían del Racing C, del Monte C, entonces al final son gente muy jovencita. ¿No? ¿Qué les digo? Pues que aprovechen que tienen la oportunidad que yo no tuve con 15 años. Y que es lo que tú dices, que es una carrera de fondo y que nada, que siga luchando y disfrutando del fútbol sobre todo. Uh-huh. Oye, tú vienes del Monte y del Racing, has estado en los dos clubes, que son, digamos, los dos grandes en Cantabria, uh-huh, los que más chicas tienen y demás. Al final es muy positivo, ¿no? Que esté el Rayo Santa Cruz, que esté el Nueva Montaña ahora, que esté el Bezana, que se vaya abriendo más, ¿no? Que no esté todo tan centralizado igual.
Sí, claro. Al final, luego, de antes, cuando yo empecé al fútbol, que me acuerdo que empezamos en la escuela de Pedro Munitis, del AVE Fénix, vamos, que yo empecé al fútbol ya cuando tenía 20 años, ya os digo. Entonces, yo creo que no había ni lo que es la liga regional de ahora, me parece que no había equipos, no, que salió mucho después. Por eso te digo que ha ido creciendo, vamos, en 4 o 5 años ha crecido muchísimo. Y está bien al final eso. Fíjate, de Montaña también son gente que ha estado conmigo en segunda división. O sea, al final lo que tú dices está muy repartido y eso es muy, muy favorable. Eso mejora la competitividad, pero sí es verdad, no hace tanto. Siempre hemos prestado, bueno, yo en los medios que he estado siempre he prestado atención al fútbol femenino porque, pues porque sí, porque hay que hacerlo y porque me parece lógico. Y la verdad es que hasta no hace no tanto, no hace tantos años, hablábamos de Liga de Fútbol 7. Era una Liga de Fútbol 7 al final. Sí, eso es. Para sí. Tener la preferente, o sea, imagínate, y pocos años después que haya tantos equipos de 11, pues ya habla, ¿no? Del crecimiento. Y nos decías, empezaste a los 20. ¿Por qué tan tarde? ¿Porque no había equipos? Bueno, a ver, en principio cuando yo tenía 13, 14 años o 15 no había equipos a no ser que me apuntase a fútbol sala. Y la verdad que el fútbol sala me gusta, pero no me, o sea, a mí me gustaba más el de campo. Y no, pues por esa es la razón y tampoco mi padre me dejaba apuntarme a fútbol. Y nada, al final ya con 20 años que salía lo de la escuela y todo esto, pues me decidí a apuntarme con una amiga y pues hasta hoy. La verdad que siempre me ha gustado muchísimo y por eso digo a las niñas de ahora de 15 años que aprovechen la oportunidad que tienen. Pues sí, ¿y tu padre qué? ¿Ya te va a ver los partidos o qué? Nada. No quiere. No. No quiere sufrir. No. Eso bueno. Le tienes que dedicar un gol. Cuando le dedicas un gol ya va todos los fines. Sí, a ver, primero tiene que venir, si no, como no me graben vídeo. Tenemos que ir a grabar los Relinchu TV, hay que ir a narrar un partido. Yo tengo trato sí, ahí sí, con el presidente. Me parece bien. El presidente Rayo Santa Cruz es mi entrenador. Yo creo que voy a tener facilidades para que nos dejen entrar en Soto con una cámara cuando juguéis en Soto. Ah, pues genial. No, a mí me parece genial. Jugáis el sábado, ¿no? Después del preferente. El preferente. Sábado a las 6 contra los Cejas, sí. Eso sí. Es. Preferente a las 4 con el Colino, es que va a ser un partido muy complicado para los de Rulo y luego ya a las 6 vosotras. Y en un partido importante para eso, para intentar pelear por ese primer puesto. Ahora ya que estáis ahí, pues partido eso, a partido, sí. El chulo, pero a por el primer puesto, ¿no? Sí, sí. La verdad, ¿qué objetivo es? Bueno, Jesús. No sé si te queda algo que decir. Seguro que sí. Pues. Sí, no, sí, ya tú y yo tenemos lengua para rato. ¿Te ves entrenando a un equipo de fútbol, ya sea masculino o femenino? Uf, no lo sé. No lo sé todavía. La verdad que no me lo he planteado. Estuve en el cole, estuve con niños pequeñitos entrenando, pero de ahí ya... Es que no lo sé, por falta de tiempo, no lo sé. La verdad que ahora mismo no me lo planteo. Pero oye, igual en un futuro entrenar a niñas igual sí que... No lo sé, la verdad que no me lo había planteado. Todavía tienes muchos años de darle tú a la bola, ¿no? O sea que bueno, a ver, esperemos. lo que el cuerpo aguante. Claro, lo de ir pensando ya, Jesús, en lo de entrenar y tal, es para los que ya tenemos una edad como yo, y ya, bueno, voy a jugar, pero ya voy mirando a ver si, para seguir ligado al fútbol, ¿no? Oye, que yo no soy tan viejo, ¿eh? Y yo ahí estoy. Entonces, sí que es verdad que es complicado compatibilizar jugar, entrenar y luego ya si estudias, trabajas, lo que sea, es muy complicado. Y luego los partidos los fines de semana, todo eso, sí. Claro, es que tú date cuenta que si te pones a jugar y entrenar a la vez, que es lo que yo voy a tratar de evitar, voy a intentar exprimir mi físico hasta el límite para jugar un poco más, porque si en realidad te lías a jugar y entrenar a la vez, es que son dos partidos por fin de semana, dos equipos con los que entrenar entre semana, por lo que prácticamente comprometes todos los días entre semana, y es una locura, más cuando uno ya tiene familia y demás, ¿no? O sea, que es una locura. ¿Vosotras cuántos días entrenáis, Ana? ¿Cuántos días estáis entrenando ahora a la pues semana? Pues nosotros entrenamos dos, miércoles y viernes. Sí, solo dos. ¿Son sesiones duras de pues, las de dos? Pues ahora lo que se nos permite por horarios también. Ya. Ver, tenemos una horita y media, así que, bueno, pues eso. Es verdad que lo del toque de queda ha afectado, ¿eh? Me pasó con el Unión antes de que definitivamente expulsasen al equipo de la competición, que claro, nos teníamos que ir a las 9:30 de ahí de Astillero cuando normalmente nos íbamos 10, 10 y algo, porque al final teníamos
lo que hablaba antes del grupo, bueno, el grupo era sensacional en el Unión y siempre te quedabas un poco cascando, que no sé qué. Y sí que se nota esa media hora que te quitan para salir 9:30 y llegar a casa, ahora en el mismo Rayo, que di que lo tengo cerca, pero, joder, se nota un montón, quita trabajo ahí. Y siempre se suele decir, Ana, no sé si tú estás de acuerdo con esto, que me lo han comentado muchas veces, que sí que en fútbol femenino las jugadoras os gusta entrenar duro, es decir, os gusta que os den caña. Igual en fútbol masculino los jugadores somos más de otra manera, más de al balón y poco trabajo, pero siempre se me destaca eso. No sé si estás de acuerdo, que vosotras sí que... ¿Cómo que somos más exigentes o qué? Sí, sí, que queremos más exigentes. A ver, bueno, puede ser igual en general, sí. Yo creo que, pero bueno, yo creo que eso también va con la persona. No sé. Puede ser, ¿eh? Puede ser que seamos más exigentes, pero no sé. Oh, Jesús, ¿tú has entrenado niños? Me considero exigente. Hay veces que los entrenamientos sí que... Pero porque al final luego llegas al partido y tienes que aguantar los 80... Bueno, en nuestro caso los 80 minutos. Entonces, ya no es solo por ti, es por aguantar por el equipo. Entonces, si no estás físicamente bien, pues... Luego... Yo eso, Lipe, te lo defino en que las chicas que juegan al fútbol porque quieren y porque las gusta, y hay muchos niños que no juegan al fútbol porque quieren, sino porque les mandan los padres o para hacer una actividad extraescolar. Yo eso lo he visto. A mí, por ejemplo, en Bezana, las del preferente femenino, que capitanaba además Laura Po, que este año juega contigo, entrenábamos lunes y miércoles y me pedían entrenar los viernes, además. Hombre, a mí como se me ocurriera... un día más lo agradecería, ¿eh? Pero bueno, porque es por eso, porque al final... Era un poco de descanso. Ya, ya. Es que es lo que dice Ana, yo estoy de acuerdo con ella también. Yo la verdad es que empezamos entrenando 3 días ahí en Unión, ahora y alguna semana se entrena 3 días aquí en el Rayo. Y yo la verdad es que soy de los que me gusta entrenar. Igual también es porque ya, como tengo una edad, ya disfruto cada entrenamiento, vamos, al máximo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que es positivo por lo que dice Ana, porque luego al final tienes que aguantar 90 minutos y si vas más con más trabajo en tus piernas, mejor vas a estar con equipos que igual no están trabajando eso, ¿no? Y además que es una competición que los partidos tienen muchísima intensidad. Eso destaca mucho en la preferente femenina. No son quizá tan un fútbol de esperar, parar y mirar, sino es mucha intensidad de tener 3 jugadoras presionándote en cada momento. A mí es una de las cosas que más me gusta de la preferente femenina y más me impresiona. Y si no entrenas bien, no aguantas ese ritmo. Yo he oído muchas veces que el fútbol femenino es muy lento. Y digo, pues yo a veces lo pienso en el campo y digo, es que a mí no me parece nada lento. No sé si es que luego lo comparan con el fútbol masculino o qué, pero yo estoy en el campo y a mí me parece que de lento no tiene nada, la verdad. Yo creo que no. No sé, pero lo he oído muchas veces eso ya, ¿eh? Tampoco he visto tanto preferente. La verdad es que sí que he visto más, pues eso, ya partidos de segunda división, eso, pues Reto Iberdrola, tal, bueno, que igual... Pues evidentemente, normalmente la diferencia de categoría se suele notar en la velocidad en el juego, pero yo no considero que sea un fútbol lento, ni mucho menos. Ahora que se pueden ver muchos partidos de la Liga Iberdrola, por ejemplo, en la televisión, pues que les echen un vistazo. Yo creo que hay un nivel de velocidad de la pelota y también de las propias jugadoras sin pelota que vamos, no me parece lento para nada. Bueno, Jesús, no sé si se te queda alguna pregunta de ti, Ana. No, a tu suerte, Felipe. No, lo único, Ana, que pues suerte para el sábado. No sé si quieres decir algo a alguna de tus compañeras que te estén viendo. Yo creo que aquí hay alguna compañera que ha puesto algo, ¿eh? Porque ponía un parrayito por aquí, el Enuski 18, a parrayo. Nuestra posibilidad es una crack. Bueno, pues nada, la verdad que estaremos muy pendientes de lo que hagáis el Rayo en esta preferente femenina, que la verdad es que está muy emocionante y que estaremos, pues eso, mirando los resultados y mirando la tabla de goleadoras en este caso, porque viendo que juegas arriba vas a tener la exigencia de aparecer ahí a menudo. Exacto, me lo exijo yo mismo. Sí, yo mismo me lo exijo. Así que bueno. Pues nada. Muchas gracias y lo siento que no me vaya la cámara, ¿eh? No ha habido manera de ponerte. No pasa nada, la verdad es que son cosas del directo y además de que en estos medios novedosos, pues al final siempre algo tecnológico puede fallar, pero se te ha oído perfectamente. Muchísimas gracias por habernos atendido, Ana.
Vale, gracias a Y vosotros. Lo de la cámara es para que vuelvas otro día y vuelvas a comentarnos qué tal vais otra vez. Cuando esté solucionado, vuelves por aquí. Cualquier cosa que hagamos de fútbol femenino, vuelves por aquí a Relinchu, vuelves por aquí a los deportes. ¿Vale? Perfecto. Bueno, un saludo, Ana. Gracias. Bueno, ahora nos quedamos así, Jesús y yo. Dime el nombre del concejal, hombre, que es que si te digo yo mucho lo de los tontos, que si vuela, que no ves la luz del sol, Jesús. Joder. Fíjate que yo tenía un poco de miedo de tocar esto porque puede haber muchas opiniones, pero vamos, el concejal es de Baza, en un municipio de Andalucía, se llama Rafael Azor, y el partido te lo puedes imaginar. El partido ni le digas, no les hacemos propaganda, pero madre mía, no, la verdad es que es una pena no que estos mongólicos, que son mongólicos, digan este tipo de cosas, ¿no? A mí lo que me preocupa es que gente de a pie vaya a una barra de un bar, aunque ahora está complicado, aunque se va a volver a abrir los interiores, pero es verdad que siembra en el cerebro de muchos adormilados, alelaos, y al final empieza a hacerse como la coletilla, ¿no? Esos comentarios de coletilla, que muchas veces hablamos de micromachismos, de este tipo, con situaciones parecidas, pero es que esto ya no es un micromachismo, es un maxi gilipollez, o sea, es brutal, tío. Yo, la verdad, lo decía al principio del programa, además, porque ya el domingo va a ser 8M y tal, y bueno, pues cada uno que lo celebre como buenamente pueda con estas circunstancias, pero joder, es que deporte es deporte, o sea, a mí el género, de hecho, yo ahora, que te planteas, ¿no? Joder, pues oye, pues igual me interesa más estar con un equipo femenino entrenando, como has hecho tú, Jesús, que igual un equipo con niños o con hombres, me da igual, ¿y por qué no? Si es que es el mismo deporte, si yo voy a poner en práctica los conocimientos del fútbol y voy a intentar llevar el grupo con las peculiaridades que tenga el grupo, pero ya no por el género de las que lo compongan, sino porque siempre un grupo es singular y es distinto a otro, ¿no? Sí, no sé. Y yo te diría que en la regional preferente he estado la mitad de una temporada. Yo salí del Bezana en diciembre, pero es que desde agosto, que empecé la pretemporada, finales de julio, hasta finales de diciembre, he aprendido mogollón, o sea, más que en muchos años, y he estado 7 años entrenando. Al final, aparte de esa intensidad que decíamos antes, yo, por ejemplo, puedo poner un partido y nos jugábamos estar arriba nosotros contra el Monte en Bezana y empezamos perdiendo 0-3 en 30 minutos. Pues al descanso llegamos 2-3 perdiendo y acabamos ganando el partido 4-2. Yo te digo que yo estuve temblando 3 días después del partido, todavía de los nervios. O sea, y eso fue un partido de pues que fue un partidazo, la gente en Bezana se volvió loca, fue un auténtico placer de fútbol y quizá de los mejores partidos que yo he visto de fútbol, no solo de entrenar y estar en el banquillo, sino de... Y luego es que, vamos a ver, por ejemplo, equipos como el Laredo y Nueva Montaña mismo son unos equipazos que te prometen fútbol. ¿Qué pasa? Que pues hay gente como el tío este del concejal este, pues que no ha visto un partido de fútbol en la vida. Y tiene su discurso y le suelta. Es como pues un futbolista ha salido también, no sé si era de Finlandia o de un equipo de estos de primera división de allí, que estaba haciendo una entrevista o una videollamada o algo así, se le veía que detrás tenía camisetas de fútbol y en una ponía fútbol femenino, ni fútbol ni femenino. Y dices, es que vamos a ver, es que imagínate la gente que hay por ahí en el mundo y a ese tío pues, le tendrían que sancionar. También hace poco, por un WhatsApp de amigos y tal, y me llegaba también unas declaraciones de Rakitic, Ivan Rakitic, que es un jugadorazo, me encanta cómo juega al fútbol, aunque este año tampoco es que esté muy allá, ¿no? Pero, y hacía unas declaraciones homófobas, pero homófobas de qué digo, de qué siglo son estas declaraciones, ¿no? O sea, es que al final este tipo de comentarios manchan el fútbol, pero lo mancha de que al final un mongólico, porque es que es un mongólico de Baza que dice esto y al final encuentra también que le prestamos atención. O el imbécil este de Ivan Rakitic, que será muy buen jugador de fútbol, pero también es muy imbécil, que diga no sé qué de los homosexuales y que les respeta como si fueran negros o bajitos o no sé qué, dijo algo así, que o sea, ofendió a todos los colectivos que te puedas imaginar y más, el tío, y se quedó tan ancho, y dices, es que al final el problema también es que le damos demasiada importancia a las mongoladas que dicen, o sea, porque en realidad, ¿a qué lleva? O sea, ¿ese comentario va a mejorar en algo el fútbol o lo va a empeorar? Incluso más allá, ¿va a mejorar la sociedad en algo o lo va a empeorar? Lo va a empeorar, ¿no? Pues que le den morcilla, o sea, que se vaya
al carrer, como dirían en Cataluña, ¿no? O sea, que pues pasamos y fuera. Pasa que, bueno, y aquí el gran problema no es que igual en Relinchu hablemos o no hablemos, sino que eso, en los más media, se genera un caldo de cultivo ahí muy negativo, muy nocivo, yo creo. Y es una pena. Y al final, es que yo creo que los tabús al final se superan dando normalidad a que cada persona, pues en fútbol masculino, seguro, pero seguro, habrá homosexuales que ahora mismo no digan serlo por no tener problemas en su carrera profesional. Pero ¿cómo no les va a ver? Joder, claro que les hay. Pues es por pura estadística, joder. Si es que si en una fábrica de 200 personas, pues habrá mujeres y hombres heterosexuales. Igual en un porcentaje más alto, pero también va a haber hombres y mujeres homosexuales o de otra índole. Es que a mí me da igual. Es que hay que respetar a la gente con la condición que sea. Y al final, yo creo que lo revolucionario es darle normalidad. Y ya está. Y si tengo... O sea, y ver fútbol femenino y no pensar, no, es que estoy viendo fútbol femenino. No, estás viendo fútbol. Y ya está. Juegan mujeres, pero sí. Es fútbol. Sí, es que lo triste es que ese discurso se normaliza. Pues la gente se piensa que puede hablar de todo. Y yo lo he vivido, de que la gente esa que está en el bar, mientras ponen en gol en un partido de primera de Iberdrola, y decir, no, es que esta no es ni fútbol ni nada. Luego van al campo a ver a un sobrino, a un hijo, lo que sea, y juegan contra el Racing Féminas mismo. Y no, es que no se pueden ganar unas chicas, o estés jugando contra niñas. Y comentarios así, que al final es que lo oyen las niñas y se desaniman. Y no quieren jugar porque es que es otro tabú más, otro motivo que tienen las niñas para no jugar al fútbol. Y al final lo retrasa todo. Y es que, ¿cómo arreglar esto? A saber, es que llevamos años con esto. Yo es que he visto gente saliendo de los campos de fútbol cuando había fútbol femenino. Y dices, sí, pero a ver, sí. Si antes estás viendo, con todos los respetos, a una Encina Chicoria, con todos los respetos, y a la Encina, sí, un partido de tercera infantil, y vienen las de Reto Iberdrola del Racing y te vas porque no te gusta el fútbol femenino. Igual el problema no tiene ningún sentido. Es que, sinceramente, yo creo que en definitiva, porque una cosa es que digas, joder, pues no me interesa este partido. O sea, a mí me pasa igual con partidos de, no te digo de fútbol femenino, cualquier tipo de partido. Igual a veces veo un Eibar Granada de primera división y digo, mira, que se lo trague Cristo, yo no voy a ver este partido, no me apetece. Que luego, claro, si te gusta el fútbol, eres capaz de verlo y ver 10 partidos de ese estilo. Pero, pues bueno, pues en un momento dado puedes pasar de ese partido o de una Morevieta Baracaldo que ha habido hoy, por poner un ejemplo. Pero en realidad, si te gusta el fútbol y te cuadra y lo ves, te quedas viéndolo y lo ves. Y lo disfrutas en cierta medida. Evidentemente, el fútbol tiene ese componente pasional que lo tendrán otros deportes, que no digo que no, pero sí que creo que en el fútbol va un puntito más allá. No sé por qué, pero se genera un sentimiento con tu equipo, tu primer equipo, tu primordial. Luego puedes simpatizar con 47.000, pero tu equipo es tu equipo, ¿no? Y eso se genera en el fútbol de una manera que yo creo que en otros deportes cuesta más verlo. Pues ese le vas a ver con un componente sentimental y pasional brutalmente distinto a todo lo demás. Pero si te gusta el fútbol, vas a ver fútbol de cualquier equipo contra cualquier equipo. Y yo he ido a ver a amigos, mira, al hijo de Pedrules, que no le tenemos por el chat, pero he ido a verle a Bezana aquí a verle partidos y, joder, he disfrutado viendo fútbol 8 de chavales. Y sería el Bezana, claro, Bezana Perines o Bezana Marina o Bezana La Encina, que decías tú, ya después La Encina, además. Pues maravilloso, y lo disfrutas. ¿Y cómo no vas a disfrutar un fútbol, o sea, un partido de fútbol de Reto Iberdrola? Que ya estamos diciendo que son tías que se lo curran, que entrenan prácticamente como, bueno, prácticamente no, como profesionales, aunque no se las considere profesionales, llevan mucho tiempo trabajando como profesionales, pues es que va a haber nivel futbolístico ahí, seguro, seguro, seguro. Entonces, ¿qué estamos hablando? Yo creo que en definitiva al final es el problema de que es gente que no le gusta el fútbol, que se cree que el fútbol es el chiringuito, el que si Ronaldo se saca la camiseta para enseñar la tableta de chocolate cuando mete un gol, si el Messi porque mete 3 goles es la hostia y cuando no mete 3 goles en 3 partidos es un paquete y así, y no tienen ni puta idea. Lo siento decir así, ¿sabes? Que al final lo grande del fútbol también es que cualquiera podemos opinar y podemos decir algo, pero creo que hay veces que, joder, que no. Es que gente que no le gusta y por lo tanto pasa de fútbol, ya, es que tú pasas de fútbol. Y el problema es que luego eso le transmites una idea de fútbol a tu hijo o tu hija. Que tío, que no, joder, que el fútbol es otra cosa, que el fútbol es compañerismo, que el fútbol es ir todos a una,
Y el fútbol es fútbol también cuando se juega mixto. Yo me acuerdo en mi colegio que jugábamos niños con niñas de siempre. Y soy del 85, ¿sabes? Que tampoco están acá. Y jugábamos con normalidad. Y elegías, muchas veces elegías a chicas por delante de chicos porque eran mejores. Sí. Y tú lo que buscas es ganar. Pues ya está. Sí, pues, yo creo que la... Sí que estamos avanzando mucho en que estamos dando normalidad, yo creo, cada vez más. Y eso es, yo creo, que lo mejor que podemos hacer, Jesús, al final. O sea, y que, sí, y que haya gente como tú que entrena a niñas y le da el 200%. Tiene que ser, no pensando nada. Bueno, voy a enseñar a estas niñas a dar al balón. No, no. Voy a enseñar a estas niñas a que jueguen al fútbol para que el día de mañana, cuando sean mujeres, sigan siendo unas mujeres futbolistas. Y ya está. Como haría con unos niños que van a estar siendo hombres futbolistas. Con un nivel o con otro. Eso el fútbol luego... Es muy hijo de puta, te va a poner en un sitio o en otro, pero bueno. Pero tú les pones la base no pensando en que si son niñas o son niños. Les pones la base pensando que estás formando personas para ser futbolistas. Ya está. Sí, y yo te voy un poco más allá. Yo no echaría solo la culpa a los aficionados, entre comillas, que no les gusta el fútbol y tal. Yo creo que también los clubes podrían hacer un poco más por defender el fútbol femenino. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría que el Racing Féminas jugase en el Sardinero, el primer equipo. Al final es un equipo en segunda división nacional y el Racing masculino, el primer equipo, está en la tercera división nacional. Y claro, la temporada que viene vamos a ver. Entonces, yo me acuerdo un partido Racing-Monte que se jugó en el Sardinero, sí, y fue mucha gente a verlo y se habló mucho, tuvo bastante repercusión. Y estos partidos, por ejemplo, que ha estado jugando el Athletic femenino en San Mamés, que se llenaba Nuevo San Mamés. Es que mira cuántos miles de personas son. Entonces, así, sí, poco a poco, llevando, haciendo que el equipo femenino tenga el mismo valor que el equipo masculino, se va a ir normalizando eso en mucha gente. Y seguro que mucha gente va a ir viéndolo y va a ir entrando un poco a ese fútbol femenino que es necesario. Claro, también me acuerdo que se dio la circunstancia en aquel partido eso de que jugó primero el masculino. Porque además me acuerdo porque le narré y me quedé a ver el primer tiempo. Me tenía que ir por algo, pero me quedé ahí viendo. Pero se vació muchísimo el campo. Y es por lo que hablábamos, porque yo creo que la gente todavía tiene ese prejuicio de que va a haber un espectáculo no tan bueno como en un partido masculino. Cuando muchas veces hay partidos femeninos que son mucho más interesantes que partidos masculinos. Mira, una anécdota. Y ya vamos terminando. Pero una anécdota. Hablaba con el técnico de sonido, con Javi, que le mando un saludo de Teiva FM, que es un puto crack de lo suyo y un tío cojonudo. Y hablábamos un día de que al fútbol ya le da mucha pereza, ¿no? Porque también ha habido mucha gente que con el pasar del tiempo y por todo lo que se origina mediáticamente en torno al fútbol, le da pereza al fútbol, porque acaba hasta los huevos. Porque dice, joder, es un coñazo. Si eres el Ronaldo y el Messi, o eres del Barça o eres del Madrid. Y la gente se cansa, porque... Al final se hace ver que el fútbol es una cosa que en realidad no tiene nada que ver con lo que es. Y hablando un día, estaban discutiendo de el mundial femenino de fútbol y me llegó a decir, joder, estoy viendo ahora fútbol otra vez y veo fútbol femenino. Es que no me gusta el fútbol masculino, ahora veo el fútbol femenino. Porque me parece mucho más vistoso, que mucho más limpio que el masculino. Y dices, coño, pues mira, me parece una anécdota, pero me parece una anécdota curiosa, ¿no? De alguien que se desengancha de lo que es el fútbol por eso de que nos venden en los medios que es, se desengancha el fútbol masculino y resulta que al base de ver partidos de, creo que era el Mundial Femenino, pues se engancha a ver fútbol femenino y le gustaba más ver fútbol femenino que fútbol masculino, me llegó a reconocer. Pues normal, si es que puede pasar, pues normal. Sí, yo... Además se me acaba la batería de los auriculares y me dicen calleco, entonces yo acabo por ahora y... Solamente recomendar a los que nos estén viendo y demás, de verdad, invertid una hora y media, un fin de semana en ver un partido femenino, ya sea la regional preferente femenina que tiene mucho nivel, a pesar de ser la última categoría del fútbol femenino en Cantabria, o si lo tenéis más cerca que lo preferís, pues fútbol más de base, de las niñas del Racing Féminas, las de Hanna que estuvo aquí, de la amistad Esniace, las de Loceja, las del Monte. Si no queréis salir de casa, tenéis en footers y en gol partidos de la red de Iberdrola y de la primera división de la Liga Iberdrola gratis y vais a disfrutar y vais a ver un fútbol que sí que tiene diferencias con el fútbol masculino en cuanto a algunos términos de táctica, técnica, de esa intensidad, en algunas cosas superior al masculino y en otras cosas inferior, pero porque es
un fútbol diferente y como comentaba Bonilla la semana pasada, son vestuarios muy distintos y yo eso lo puedo dar fe porque en el vestuario, por ejemplo, del Bezán en el Racing Féminas, la prioridad era mantener un equipo unido, que es lo que necesitan los equipos de regional preferente femenina, porque hay equipos muy buenos, pero que el vestuario se destruye, se acabó la temporada. Mantener ese vestuario unido, ese vestuario compacto y fuerte, y luego ya en el campo va a salir todo rodado. Si entrenas bien, obviamente, va a salir todo rodado, pero lo más importante es el factor vestuario. Y luego en el fútbol masculino, y lo que yo he vivido, tanto jugando yo como entrenando a niños pequeños, es más, fútbol como tal, no hace falta tanto trabajo en el vestuario, y eso tiene sus diferencias, pero es que el fútbol femenino es un fútbol que hay que disfrutar. O sea, yo la verdad que sí que antes de verlo y entrenarlo decía, ojo, pues me parece, comentaba justo eso que decía Ana antes, me parece que tiene poco ritmo, me parece que técnicamente son un poco inferiores, pero es que luego las ves y te callas en la boca y dices, es que tienen razón. Y yo me he metido, a mí que me encanta entrenar metiéndome en las posesiones, metiéndome en los rondos, jugar con mis jugadores y demás, porque así también establezco una figura más cercana. A mí las niñas del Racing con 11 años, y yo cuando las entrenaba tenía 22, 23, me bailaban. Y tenían 11 años, me bailaban, no veía el balón. Era un reto increíble. Entonces yo os recomiendo de verdad que a todos los que nos estáis viendo y demás, que aprovechéis y veáis el fútbol femenino y abrimos esas fronteras un poco que nos ponemos nosotros solos en nuestra mente. Y ya no digo más libre porque me dicen calleco. No, sí, nos calentamos, a las 11 de la noche y bastante tarde vamos ya hoy, pero bueno, que ha sido un placer esta charla. Se nota que nos podríamos tirar ahora hablando horas de fútbol, Jesús, pero bueno, yo creo que por hoy le hemos dado bastante y nada, pues en otros días que hablemos de fútbol femenino, que volveremos a hablar aquí en Los Deportis, porque además ya va a llegar la zona decisiva de la competición también en Reto Iberdrola, por ejemplo, pues vuelves a venir por aquí cuando quieras. Yo la invitación la acepto, ya lo sabes, Lipe, encantado. Perfecto, pues así será. Un fuerte abrazo y nosotros ya pues me voy a ir despidiendo. Son las 10:37 de la noche. Tengo que dar las gracias a Jesús, que además de estar en la entrevista con Ana San Miguel, a la que le agradezco que nos haya atendido también, ¿no? Y que haya estado al pie del cañón pese al problema de la cámara y demás. También a Marta, que ha estado de realizadora. Ahora, no la voy a perdonar jamás. Ese cartel que ha puesto Lipe es un viejo. O sea, que tenga mis achaques y me lesione no quiere decir que yo sea un viejo, por favor. Pero bueno, que ha sido un placer hoy estar con todos y con todas vosotros y vosotras. La verdad que ha sido un día que me ha gustado mucho charlar con Ismael Esteban, un auténtico fenómeno, y también con Ana San Miguel, delantera del Rayo Santa Cruz, un equipo que está haciendo, un club que está haciendo muy bien las cosas y que, bueno, pues en el femenino está yendo en consonancia con ello. Así que nada, el miércoles que viene volveremos. Ya os voy adelantando, os dejo ahí el gancho. Vamos a hablar de un deporte que hasta ahora no habíamos hablado y que me parece muy interesante también. Ahí lo dejo. Y ya, pues, cuando vayamos viendo el devenir de la semana, de aquí al próximo miércoles, pues iremos también recabando información de la actualidad deportiva de Cantabria para que la disfrutemos todos juntos aquí en Los Deportis. Y nada, Fernandito, que también se despide. Mira, Fernandito. La alpaca. Bueno, hasta el miércoles que viene. Sed felices. Un saludo. Besos.